María Corina Machado encabeza una movilización contra el fraude de Maduro en Caracas. No hay vuelta atrás. La dirigente opositora venezolana María Corina Machado ha denunciado este miércoles el fraude electoral perpetrado hace un mes por el régimen de Nicolás Maduro, un robo que ha llamado a combatir con movilizaciones y el apoyo de la comunidad internacional durante una concentración en Caracas que han secundado miles de personas. El pueblo de Venezuela votó por el cambio y Edmundo González Urrutia es nuestro presidente electo, ha dicho Machado, que ha vuelto a defender la victoria del principal candidato opositor frente a las tesis del Consejo Nacional Electoral, CNE, y del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ. Machado, para quien ya no hay vuelta atrás, ha afirmado que se equivocan los que creen que el tiempo favorece al régimen de Maduro, porque el chavismo estaría cada día más aislado, mientras que la oposición avanza. En este sentido, ha subrayado que la causa por la libertad de Venezuela es una causa mundial, habida cuenta de que ni un solo gobierno democrático ha avalado la supuesta victoria de Maduro. La dirigente de 20 Venezuela ha condenado los intentos de la dictadura por lavarse la cara y buscar legitimidad a través de la reciente sentencia del Supremo, un órgano controlado por el chavismo. Le salió el tiro por la culata, apostillando, dando por hecho que nadie aceptó esa trampa. Machado ha vuelto a apelar la colaboración de las Fuerzas Armadas y de la policía para decirles con absoluta claridad que colaboren porque saben la verdad de lo ocurrido en las elecciones de julio al ser garantes del traslado del material que las autoridades se niegan a hacer público. La oposición ha pedido en vano al CNE la publicación de las actas oficiales. La líder opositora ha comparecido desde lo alto de un vehículo y entre gritos de libertad, para defender la necesidad de seguir con las movilizaciones pese a la brutal represión de las autoridades, que habría implicado en el último mes la detención de unas 2.500 personas. Estamos avanzando. Y ustedes dirán, bueno, pero no estamos todos los días en la calle. No, y no hace falta que estemos todos los días en grandes concentraciones. Sabemos cómo administrar y hacer crecer nuestra fuerza. Lo hacemos a nivel de las comunidades. Y allí los comanditos tienen una gran tarea, comunicarnos, que llegue la verdad, que nos defendamos unos a otros, que encontremos la forma de activación y de protesta en la base de la sociedad venezolana, como cuando nos toca encontrarnos así, que también lo seguiremos haciendo cuando cada momento lo exija, porque hoy aquí, en Caracas, en Venezuela y en el mundo, hemos salido juntos para que el mundo tenga claro que esto no